movieron. Acabo de descargar la excavadora de mi papá. Fui a levantarla. Y ya preparé el lowboy. Ahorita vamos a cargar el camión de mi papá. Vamos a llevarlo al taller de pintura. Como ven, ya estoy usando la nueva camisa. Está disponible en mi tienda. Vayan y ordénenla. Hay color de este color. También tengo negras. Y aprovechen ahorita porque acabándose ya no van a ver más ahorita por un buen tiempo. Pero bueno, vamos a cargar el camión de mi papá. Aquí está la caja de herramienta donde van las baterías. Y la barra de las luces que también ya se me instaló atrás. Vamos a ver si prende el camioncito. Ya ven que le cambiamos las baterías la otra vez. Y cuando lo moví para acá sí prendió, di el llavazo de volada. Nomás que está bien caliente ahorita. Jesús. Estas también las pueden hallar en mi tienda. Son garras para el sudor. Y es bueno traerlas. No, hombre, yo las uso bastante. Puro llavazo. Bueno amigos, como vieron, ya cargué el camión, ya lo subí, ahorita nada más gancho el trailer, aquí ya lo voy y amarro las cadenas y nos vamos. Ahorita que venía caminando por el camión aquí, noté que estaba tirando algo aire. Pero miren esto. ¡A la madre! Pura pinche agua. ¿Quién sabe cómo está el otro tanque? Ahorita lo voy a checar.
Bueno, como ven, ya estamos listos para salir, ya encadené. ¿Vieron cómo ando empapado de sudor? Está bien caliente ahorita. Pero bueno, ahí están ya las dos cadenas de enfrente. Y las maderas para que quedara un poquito más altito. Y las dos cadenas aquí de atrás. Ahí le metí la garra mía del sudor, porque estaba muy cerquita a la barra de la luz y no quiero que la vaya a rayar, entonces mejor hay que se vaya así. Dejen nomás checar las baterías, no se me vayan a caer ahí en el camino. Se me hace que le meto un strap o algo aquí para amarrarlo y luego ya nos vamos.
se nos atravesó un problemita ahorita donde lo estaba bajando. Como ven, el eje de atrás cayó y enfrente quedó arriba, pero ya no agarra más aire porque la válvula ya está todo lo que da. El problema es que ya toparon las llantas en los fenders y ya me los dobló. Ojalá no se hayan dañado, pero pues eso lo vamos a ver ahorita que ya lo baje bien. Lo bueno es que aquí en A&A Body Shop todo tiene solución. ¿O no? Afirmativo. ¿Para arriba o no? Ahí va, mira. Bueno, el camión ya lo dejamos aquí con el pintor en A&A Body Shop. Lo que me le van a hacer, me le van a pintar estas masas, el color del camión, de los dos ejes, pintar los fenders de fibra de vidrio. Y como vieron, la verdad no les pasó nada, nada más se doblaron un poquito ahí cuando la llanta tocó, pero ahí están bien, ya están derechitas. La caja esta de herramienta también se va a pintar color del camión, y a terminar de hacerle el trabajo a la pintura, un empaque que lleva aquí el cofre, uno que otro detallito, también la puerta, terminar de ponerle su marco. Pero es lo que se le va a hacer al camión ya para que quede listo. Y voy a ir al taller de Freddy, al Curb Stop, a ver si tiene alguna visera o algo para traer y que aquí mismo se lo instalen. Pero bueno, para la otra que miremos el camión ya debe estar un poquito más diferente.
Aquí está lo que fui a comprar ahí en el taller de cromo. Estas son las viseras que van en las puertas. Como ven, son un poquito más diferentes a las que traigo yo en mi camión. Traen un piquito aquí enfrente, pero se van a ver muy bien. Entonces compré esto. Y aparte compré la visera de... Aquí dice la medida, creo que es de 11 pulgadas por 8 y medio. Esta visera es la misma que traigo yo en mi camión. Aquí dice 11 por 8. Está más gruesa de un lado y luego ya en el medio se encoge un poquito. Entonces le vamos a poner esa al camión y también esta. Se quita esos tornillos y todo lo demás. Ahora les voy a enseñar la cajita. Miren, ya empezaron a pintarla. El mismo color del camión. Está quedando chulísima. Ya más tarde hoy o si no mañana pintan también los guardafangos. Pero aquí está la caja. En el color nomás que tiene. Y todavía hay que pulirla. Dale una bofeada que quede bien, bien. Bien suave. Por adentro le va a sprayar el bed liner. Lo que llevan las camionetas en las cajas de atrás. Un material un poquito medio grueso. Eso es lo que se le va a echar adentro. Pero bueno, pues ahí está la caja. Y ya les enseñé la visera. La otra pieza es la que va aquí en la ventana. Entonces va a empezar derecho y al pico va a ser aquí enfrente. Pero va a quedar con ganas. Va a quedar muy muy bien. Pero bueno, pues eso es todo por este video. Como ven, aquí traigo mi camiseta de trailero. El link para mi tienda va a estar en la descripción. Ordénense una camiseta de trailero, una gorra. Y nos vemos en el video próximo.